system. That's it. Ciudades y después, o sea, como un larguillo de una ciudad y después como te metes a unos espacios que te hablan, o sea, en líneas verticales, en líneas horizontales, en planos, en perspectivas, sobre cómo es un espacio y cómo te hace sentir y cómo lo vives. La verdad fue que el momento correcto, que es lo que dicen que es así como lo primordial para una buena foto de fotoreportaje, es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Ese lado, a lo mejor una fotografía que tenga algo que te exprese algo y que no tanto sea nada más bonita, sino que te captive porque a lo mejor no sabes qué es exactamente o porque te hace pensar. Me tardaré mucho en tomar una foto, pero la tomo como me gusta. Eso es lo que más me gusta, lo más natural que se pueda de lo de la foto. Siento que veo a veces las cosas un poco diferentes a los demás y me gusta expresar eso. Me gusta tratar de que la gente entienda lo que yo estoy viendo y captar esa idea. Mucho es tratar de liberar, no sé, expresar los sentimientos de una manera un poco más, no tan real como todos creemos, sino un poquito más en sí abstracto, y es un poco difícil de interpretar. Todo lo que yo capto a través de mis ojos, de mis oídos, y lo almaceno en la mente, es lo que expreso a través de estos dibujos. Y realmente no me toma mucho tiempo hacer estos dibujos, porque cuando te llega la inspiración, pues tienes que desbordarla y plasmarla en el lienzo, se podría decir, un lienzo electrónico en este caso. Lo que me encanta de fotografía es que una foto te puede representar 1000 palabras y para ti tiene un significado diferente a los demás. La verdad, el arte es algo que a mí me motiva mucho en la vida, porque puedo ver 1000 cosas en eso, que puedo expresar de 1000 maneras, ya sea en foto, en pintura, lo que sea, y la verdad a mí me hace muy importante que la gente conozca el arte, que vaya, visite museos para aprender y tener cultura en el arte. Travesía encontrar todos estos grafitis, porque nos tenemos que meter a los hoyos más pesados de México, tipo, no nada más la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas encontramos unos, Veracruz. Entonces, es esta gente realmente, la gente que no es sofisticada ni nada, y llega y expone y expresa lo que está sintiendo en ese momento. O sea, son gente sin recursos, pero gente extremadamente talentosa.